¿Con quién estás jugando, Julián? Con Tecuelhuetzin, la princesa guerrera de Tizatlán. ¿Y tú? Ah, yo con Calomecagua, capitán de Ocotelulco. Oh, no puedo pasar del nivel 2. ¿Apenas vas en el nivel 2? Yo ya pasé Tenochtitlán, ya voy en el nivel... Bueno, ya llegué al Pánuco. Valeria y Julián, ¿qué significa todo esto? Arriba, es hora de iniciar el programa. Espera, Eureka, estoy concentrado jugando. Ay, difícil. Cuando llegas a la parte del aire, como que te tiran al agua. Neta, no puedo creer que ya vayas tan lejos y yo no paso de aquí. Oigan, háganme caso o les desactivo sus dispositivos. Ay, ya, perdón, Eureka, ya íbamos. Ah, sí, es verdad. Bienvenidas y bienvenidos a 5x500 Códices y Lienzos. Documentos históricos mesoamericanos. Tipos de documentos. Podemos comenzar diciendo que los códices y los lienzos son los documentos más antiguos sobre la historia de Mesoamérica. Los que los estudian los llaman documentos pictográficos. Es decir, no se trata de libros antiguos, sino que algunos son rollos o tiras de papel amate o de fibras como la del maguey. Y otros son lienzos de tela de varios metros de ancho y de largo, pero hay de muchos otros materiales. ¿No es así, Eureka? Es correcto. Algunos documentos se hicieron en otros materiales como huesos y conchas o en pieles de animales, pero se deshicieron con el tiempo o fueron destruidos. Bueno, vale, y estos documentos pictográficos, en vez de tener letras como los libros que conocemos, tienen dibujos de muchos colores y de tamaños. Bueno, pero si alguien que no conoce nuestro alfabeto y llega a ver uno de estos libros, pues seguro lo que vería son muchos dibujos negros de diferentes tamaños. Buen punto. Y además los códices y los lienzos son documentos pictográficos que se usaban en Mesoamérica desde antes de la llegada de los invasores y se siguieron usando tras su llegada. ¿Y para qué servían? Bueno, pues para lo mismo que nosotros usamos los documentos. Por ejemplo, están las actas de nacimiento, las fes de bautismo, los oficios o los arquitectos que usan los planos, ¿no?, para marcar sus terrenos y sus edificios. Exactamente, Vale. Justo como lo dices, los antiguos mesoamericanos tenían documentos para varias cosas importantes. De hecho, algunos eran linajes de gobernantes, otros eran calendarios que registraban eclipses, batallas y uniones. Otros contaban la historia de pueblos enteros o de sus migraciones y también existían documentos para delimitar los territorios. También había documentos para cosas de administración, como los llamados libros de rentas, que servían para llevar un control de los tributos recibidos. Pero es importante señalar que los códices no son solo prehispánicos, también se hicieron códices después de la conquista. De hecho, casi todos los que conocemos fueron hechos durante la colonia. Actualmente solo se conservan 17 códices prehispánicos. Todos los demás son coloniales, aproximadamente 500. Oye, entonces son muy pocos los que tenemos todavía, pero conservarlos seguramente no es fácil. Sí, tienes razón. Conservarlos es una tarea bastante difícil. Muchos de estos documentos están guardados en museos o en universidades donde pueden mantenerlos bajo las condiciones necesarias para su conservación. Oye, ¿y sabes en dónde están principalmente? Pues están guardados en muchas partes del mundo. Están en España, en Italia, en Alemania, Estados Unidos y, por supuesto, en México. Oye, Vale, ¿y por qué estos documentos pictográficos andan por todos lados del mundo? Buena pregunta. Para saber eso, se necesitaría hacer una investigación histórica de cada uno para saber cómo acabaron donde están. Bueno, y eso daría como para un programa entero de 5x5, ¿no crees? O varios. Pero bueno, ya que lo mencionas, sí es importante que el tema de quién debe resguardar los archivos es bastante polémico porque pues, representan mucho esos documentos. Cierto, lo imagino. Además, la manera en la que los investigadores nombran a cada códice o lienzo puede cambiar. O a veces hay más de una forma de referirse a un códice en específico. ¿Me ayudas con esto, Eureka? Claro que sí, Julián. Por ejemplo, el mapa de Uppsala solía conocerse como Códice de Santa Cruz porque se le atribuía a Alfonso de Santa Cruz, que era el cosmógrafo real de Sevilla. Pero estudios más recientes nos permiten pensar que fue hecho por tlacuilos, probablemente nahuas, por lo que muchos estudiosos prefieren llamarlo con el nombre de la ciudad sueca, que es donde está la universidad que lo resguarda. Por eso le llaman Mapa de Uppsala. Gracias, Eureka. Pero, ¿quiénes hacían los códices? ¿Quién hacía los códices y cómo?
Estos documentos tan importantes no estaban al alcance de toda la población, o eso se piensa, y aunque lo estuvieran, no todos tenían los conocimientos necesarios para entenderlos. De hecho, los encargados de plasmar estas ideas tenían los conocimientos necesarios para representar el mensaje en un código específico, y se les llamaba escribas, o en la tradición náhuatl se les conocía como tlacuilos. Y en la maya se conoce como ajsib. Y además de que sabían preparar los colores, tela y papel necesarios para hacer estos documentos, conocían el lenguaje para hacerlo, es decir, sabían escribir. Así es, Vale. Y estos conocimientos se aprendían a manera de oficio y se transmitían de generación en generación. Estaría muy padre aprender estas técnicas, ¿no crees? Ay, sí. ¿Y tú cómo crees que le hacían para saber quién podía aprenderlas? Pues no sé, supongo que no todos tenían la misma suerte, ¿no? A mí también me habría gustado aprenderlas. Me pregunto si las mujeres podrían. No sé, supongo que sí. Por suerte, para el programa de hoy nos acompaña Margarita Kosich, que es arqueóloga por la Universidad de San Carlos, Guatemala, y maestra en estudios mesoamericanos por la UNAM. Además, actualmente es una de las mentes creativas detrás del proyecto Noticonquista, del que ya hemos hablado en el programa. Bienvenida, maestra, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Valeria, y a Julián. Es un gran gusto y un honor estar en el programa de 5x500. Maestra, ¿quiénes podrían ser tlacuilos y qué se necesitaba para hacerlo? Mucha gente cree que los tlacuilos eran personas de la élite y no tenía que ser así. Podía ser gente de élite, claro que sí, pero también existía mucha gente plebeya que podía acercarse a estas casas llamada el Calmecac. Algo también que hay que recordar es que la palabra viene del náhuatl tlacuiloa, que es escribir o pintar. El tlacuilo es la persona que está poniendo en papel o en piel de venado o en mantas de algodón, llamados lienzos, todo este conocimiento. Y estos tlacuilos se ayudaban muchísimo de los tlamatinime. Estos tlamatinime, esta palabra también viene del náhuatl y es traducida como sabio. Entonces es una persona que tiene muchísimo conocimiento. Y lo interesante de cómo se creaban los documentos, los códices, los lienzos, las genealogías, es que era un equipo que se formaba por estos dos personajes. ¿Había mujeres escriba? Sí, aunque muchas personas, Valeria, hablan de que los tlacuilos eran hombres, en el náhuatl no existe el género. Entonces, al llegar los españoles y al empezar a hacer estos grandes catálogos de palabras del náhuatl al español, tradujeron tlacuilo como escriba en masculino. Pero no hay referencia a que haya sido solamente un oficio de hombres. También podían ser mujeres las que estaban realizando este oficio. Y tenemos un ejemplo muy, muy bueno que hace evidente que las mujeres también eran tlacuilas. Se encuentra en el Códice Tellerianus Remensis, en la foja 30. Ese es un excelente ejemplo de una mujer tlacuila, que si quisiéramos referirnos a ella, en náhuatl sería Siwa tlacuila, y si quisiéramos referirnos a un hombre sería Tlaca tlacuila o Tlaca tlacuilo. Esa diferencia no está en los documentos normalmente en náhuatl y no fue entendida así por los españoles al traducirlo. Y esa falta de entendimiento de esa palabra se repite hasta el día de hoy, hasta el siglo XXI. Pues ahí tienes tu respuesta, Vale. Oye, y después de la conquista, la elaboración de estos documentos se convirtió en una herramienta muy importante de comunicación y de traducción de culturas, pero también fue una herramienta para imponer nuevas versiones de los hechos, nuevas historias y nuevos presentes. Cierto, Julián. Y no creo que haya sido una labor muy fácil. Seguramente fue muy difícil para los invasores entender las diferentes lenguas mesoamericanas escritas. ¿Tú te acuerdas qué pensaste la primera vez que viste un códice? Sí, recuerdo que me gustaron mucho los dibujos, aunque en realidad no entendía qué significaban. Y justamente muchos de nosotros, cuando estamos frente a códices prehispánicos, solo vemos dibujos en desorden, o si vemos códices coloniales, a lo mejor vemos textos ilustrados. Y eso es porque estamos acostumbrados a que nuestro lenguaje se basa en caracteres y palabras. Pero en los códices y lienzos, la función de estos dibujos va más allá de ilustrar o de acompañar al texto. Tienen una función fundamental en el mensaje. Sí, quizá lo más parecido que conocemos al lenguaje de los códices son las novelas gráficas y los cómics. En ellos las imágenes tienen un valor igual de importante que el texto.
Incluso hay unos que no tienen palabras. Por lo tanto, para poder leer los códices y los lienzos, es necesario hablar de los sistemas de escritura prehispánico, lo que haremos en el punto número 3. Sistemas de escritura prehispánico. Como ya dijimos, son muy pocos los códices prehispánicos que quedan, por lo tanto es muy difícil saber cómo eran realmente. Una de las principales diferencias entre los códices prehispánicos y los coloniales es que en los coloniales algunos tienen texto y muchos de esos textos están en lenguas indígenas, no en español. Gracias, Eureka. Entonces, siempre que vamos un códice o un lienzo con texto, se puede saber que es un códice colonial, porque antes de la llegada de los españoles no se usaban las letras del alfabeto arábigo. Pero para poder leer más allá de las letras, que es lo que nosotros conocemos, necesitamos entender una diferencia importante sobre los lenguajes escritos mesoamericanos y el lenguaje escrito que trajeron los invasores. ¿Qué diferencia? Pues mira, nuestro sistema de escritura se basa principalmente en la representación de sonidos, ¿no? Sí, pero bueno, a ver, explícate un poco más. Sí, sí. Las letras que usamos en el sistema arábigo representan sonidos. Sonidos de las letras con las que escribimos en español. Significa que al leer un libro en español necesitamos por una parte entender la lengua castellana y por otra parte saber leer, es decir, saber cuál es el sonido que esas letras están representando. Claro que sí, lo mismo se aplica a cualquier otro idioma o a cualquier otro tipo de signo. Tenemos que entender y conocer el contexto. Exacto, bueno. Los sistemas de escritura mesoamericanos, además de basarse en sonidos de letras, también lo hacían en sonidos de palabras y el significado que le damos a esas palabras. Algo así como la escritura japonesa, que hay quienes dicen que se basa en ideogramas, ¿no? Ajá, justo. Bueno, más o menos. Es que creo que también resulta complicado para los que lo estudian. Tienes razón, Vale. Además, me imagino que existían varios sistemas de escritura mesoamericanos. Pero pues para resolver esto vamos a ver qué nos dice nuestra especialista, ¿va? Maestra, ¿cómo eran los sistemas de escritura mesoamericanos y cuáles eran sus principales diferencias? Bueno, Julián, te cuento que los sistemas de escritura en Mesoamérica eran jeroglíficos y nosotros los llamamos logosilábicos. Esto quiere decir de que hay palabras, logogramas, que son signos palabras y hay signos que son fonogramas, que son signos sonidos. Entonces, esta combinación hace a este sistema, a estos sistemas de escritura en Mesoamérica. Te cuento también que en Mesoamérica los sistemas de escritura que están más estudiados es el maya y el náhuatl, pero todavía hay muchos sistemas de escritura que no están descifrados, como el mixteco, que es el que aparece en los códices de la mixteca, y también el zapoteco, y un ejemplo que es sumamente interesante es la escritura jeroglífica de Teotihuacán, que todavía no sabemos en qué idioma está escrita. Estos sistemas de escritura están relacionados con los idiomas que hablaba la población. Por ejemplo, el sistema de escritura maya está escrito en maya y el sistema de escritura náhuatl, como el mexica, el que vemos en los monumentos, en los museos, o en los códices, y también los tlaxcaltecas, este sistema de escritura es náhuatl. Entonces están escribiendo, nosotros en el siglo XXI vemos dibujos, porque son flores, son animales, pero hay un sistema de escritura con reglas, así como el alfabético que conocemos ahora. Por eso, el estudio de estos documentos es mucho más complicado de lo que podríamos pensar. Y antes de pasar a nuestro siguiente punto, es momento de ir a un corte. Pero mientras tanto, en nuestras redes sociales pueden dejarnos los comentarios de qué les ha llamado la atención de los códices que conozcan. Y en un momento regresamos. Y ya estamos de regreso en 5x500, códices y lienzos. Muchísimas gracias por sus comentarios y ahora estamos listos para irnos al punto número 4. Mira, Vale, ya pude pasar el nivel. Ah. Sistema de escritura colonial. Como sabemos, los europeos conocían los libros y por lo tanto una tradición de comunicación escrita. Sí, pero al llegar aquí, encontraron otros sistemas de escritura que eran totalmente diferentes a lo que conocían. Y también se dieron cuenta, en especial los frailes franciscanos, de la importancia que tenían para los mesoamericanos la escritura de documentos. Y por eso aprovecharon ese canal para impartir su religión. Pero no solo ellos vieron un uso importante en los códices. Durante la colonia, los códices y lienzos se convirtieron en una herramienta de defensa para legitimar territorios indígenas. Maestra, ¿cuál fue la importancia de los códices y lienzos para los pueblos mesoamericanos durante la colonia?
Los documentos ya se utilizaban desde, eran sumamente importantes los códices, los lienzos, los mapas, las genealogías ya existían desde antes de la llegada de los españoles. Y estos documentos simplemente se adaptaron un poco al nuevo mundo que estaban los mesoamericanos descubriendo. Estos documentos sirvieron de base para nuevos documentos que se estaban creando ya en la época de la conquista. Un grupo de documentos que se creó y que había por muchísimos pueblos de varias culturas eran los documentos tributarios, los censos. Estos censos eran solicitados en parte por los españoles para saber cuánto dinero podían pedirle a las poblaciones indígenas. Y lo que vemos nosotros como en la matrícula de Huejotzingo o en el memorial de los indios de Tepetlaoztoc es una lista de nombres de pobladores que además escriben, hacen una combinación de escritura jeroglífica y escritura alfabética y que nos colocan los dueños de cada parcela. Además, colocan las dimensiones que tiene cada parcela. Y todo esto relacionado a los tributos. Esos fueron documentos que empezaron y que se hicieron muy famosos, digámoslo así, durante la conquista. Los frailes franciscanos encabezaron una misión de comprensión y de traducción de lenguajes hablados y escritos. De hecho, en 1536 se fundó el Colegio de Santa Cruz Tlatelolco, una escuela para jóvenes mesoamericanos pertenecientes a ciertas élites donde se les instruía en las artes liberales y se les enseñaba latín y las técnicas del dibujo y la escritura. De hecho, la obra más importante que salió de ese colegio fue probablemente La Historia General de las Cosas de la Nueva España, dirigida por Fray Bernardino de Sahagún, que era profesor en ese colegio, y que encabezó a un grupo de escribanos de origen texcocano, tlaxcalteca, mexica y tlatelolca para escribir y dibujar esta obra de carácter trilingüe. Oye, ¿de verdad estaba escrito en tres lenguas? Sí. Mira, de un lado tenía una columna con texto en latín, de otro lado tenía una columna con texto en náhuatl y además utilizaba el lenguaje de sistema de escritura náhuatl. Vaya, qué cool. Maestra Margarita, ¿qué elementos de la escritura prehispánica se siguieron utilizando en los códices coloniales? Julián, esto es muy interesante también porque los mesoamericanos encontraron la manera de combinar la escritura jeroglífica náhuatl, por ejemplo, o maya, con la escritura alfabética. Entonces empiezan a haber documentos nuevos que combinan estas dos cosas, pero si uno presta atención, hay muchísimos rasgos de documentos antiguos. Por ejemplo, la manera de representar estas historias en mapas, que son unos grandes lienzos que uno puede recorrer la geografía, pero al mismo tiempo va recorriendo la historia cronológica y la historia te la va contando ciertos personajes, como en el Códice Xolotl, que es de la región de Texcoco. En estos documentos también se guarda toda la idea de las convenciones de cómo representar a las mujeres solteras, casadas, a los gobernantes, hacer las diferencias entre personajes chichimecas y toltecas, los colores que se utilizan, se sigue usando el rojo, verde, amarillo, negro. Ya vimos que conocer estos documentos pictográficos no es tan sencillo, ni siquiera teniéndolos enfrente, ya que si no contamos con las herramientas para leerlos, no podemos entender su valor. Por suerte, hay más de una forma de conocer los códices para los que no somos especialistas en la materia. Los códices en la cultura actual. Todos hemos visto alguna vez un códice, pero ¿nos han leído alguno alguna vez? Si quieren escuchar la narración de un códice mientras lo observan, busquen en YouTube Códice Boturini Recorrido y van a ver un ejemplo de cómo se lee un códice con una bellísima animación que nos trae Elina, realizada por Gibran Huerta. Oh, señores, ¿a dónde iremos sin ustedes? Y si quieren verlos de una manera interactiva, desde la comodidad de una computadora, entren a la exposición virtual Códices de México, Memorias y Saberes, donde por primera vez en su historia, Elina pone a nuestra disposición los códices que tienen bajo su resguardo y nos permite interactuar de manera virtual con ellos. Para visitarlos, entren a www.códice.ina.gob.mx. Pero si lo que les gusta son las novelas gráficas, pues vean la de Paul Guinan,
Aztec Empire, que trata sobre la caída del Imperio Mexica y tiene unas ilustraciones increíbles hechas por David Hahn. Pero si estas recomendaciones no son suficientes, ¿qué les parece esta opción? Un videojuego sobre la conquista, justamente el que hemos estado jugando durante todo el programa. La verdad, tienen que descargarlo, está muy divertido. Tanto que ya hasta se les había olvidado el programa. Se trata de Yao Pan, un videojuego para celular en el que descubres las hazañas realizadas por los tlaxcaltecas entre 1519 y 1541. Pero lo mejor es que una de las mentes creadoras del videojuego es nuestra invitada, así que mejor dejemos que ella nos cuente un poco más al respecto. Maestra, ¿de dónde salió la idea de Yao Pan? Yao Pan es un videojuego para celulares que está basado totalmente en la historia del lienzo de Tlaxcala. Es un documento del siglo XVI, específicamente de 1552, que se manda a hacer esta gran manta. Por ejemplo, una de las versiones más completas y más antiguas de este documento le llamamos Manuscrito Glasgow. Este es un documento que hizo Diego Muñoz Camargo para enviárselo al rey en España y cuenta toda la historia desde la llegada de los españoles, la evangelización, las quejas que estaban haciendo los tlaxcaltecas por esta manera de violencia que estaban experimentando y luego toda la alianza que se hizo entre tlaxcaltecas y españoles para crear un solo ejército que nosotros le llamamos el Ejército Aliado y cómo van siguiendo el objetivo de conquistar México Tenochtitlan y luego conquistar muchísimas partes de lo que ahora conocemos como Mesoamérica. ¿Cómo fue la relación con los programadores para realizarlo? Valeria, esa pregunta me gusta mucho porque la relación que tuvimos con los programadores fue sumamente satisfactoria, no solo con el resultado, sino también con la relación que hicimos con los programadores. Ellos nunca habían trabajado con arqueólogos, historiadores, y nosotros en el equipo del Seminario del Lienzo de Tlaxcala nunca habíamos trabajado con ingenieros, ingenieros de sistema o con artistas, porque hay diseñadores, estuvieron involucrados músicos, porque la música es original para el videojuego. ¿Cuántos mundos o niveles tiene? Bueno, Yao Pan tiene la misma estructura que el lienzo de Tlaxcala, entonces tiene 8 niveles. Empezamos con un nivel de introducción, luego es la llegada de los extranjeros, que así les llamaban, los tlaxcaltecas. Luego tenemos ya varios niveles que están relacionados al camino, a Tenochtitlan, la Noche Triste, que nuestro nivel se sigue llamando Noche Triste porque para los tlaxcaltecas fue una noche triste. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo que le hayan cambiado el nombre a Noche Victoriosa, pero hay que contextualizar que esa Noche Victoriosa fue para algunos, así como Noche Triste fue para otros. Luego tenemos otro nivel de ya la caída de México Tenochtitlan y a partir de esto empezamos siguiendo el lienzo de Tlaxcala por las conquistas al Pánuco, al noroccidente de México y terminamos con el nivel de las conquistas en Centroamérica. ¿De qué se trata el videojuego? Nosotros en el nombre del juego quisimos también retratar lo que estábamos tratando de hacer. Se llama Yao Pan, un juego de la conquista. Y le pusimos un juego porque no creemos que sea el juego y no queremos que sea el juego. Nosotros queríamos pues abrir una puerta para que se cuenten otras historias y para darnos cuenta que nos han enseñado que la conquista es un combate entre buenos y malos, que hay vencido y vencedor. Y en realidad la historia del lienzo de Tlaxcala, la historia de los tlaxcaltecas, la historia de los pueblos mesoamericanos, no solo de México, sino de Mesoamérica y Suramérica también, es mucho más compleja. Y con el videojuego también queríamos hablar de historias de migración. Hay muchísima población tlaxcalteca que después de realizar estas conquistas se asienta en los lugares conquistados y empieza a crear nuevas comunidades y nuevas relaciones con el otro, con los pueblos recién conquistados. También queremos retratar muchísimo las historias de seres humanos. La conquista no es solo ideas de batallas y hechos violentos, sino hay muchísimo más, hay muchas vidas en juego. Y eso era lo que queríamos retratar en el videojuego. Y también una cosa que le dimos mucho énfasis en el videojuego fue hablar de los roles que tienen las mujeres.
Esperamos que con esta información se hayan interesado más en el tema y se animen a jugarlo. Así es, descárguenlo y los retamos a que encuentren errores historiográficos en él. Sin embargo, este 5x500 está llegando a su fin. Pero no podemos despedirnos sin conocer un poco más de cerca a nuestra invitada. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a dónde irías? Definitivamente a la época prehispánica, pero pediría varios boletos para traerme a varias personas y que disfruten lo que decimos de ellos. ¿Cuál es tu escritor favorito? Es un escritor guatemalteco que se llama Luis de León. Mi libro favorito es El tiempo principia en Xibalba y me gusta porque me saca de mi zona de confort. ¿A quién te gustaría entrevistar? Me gustaría, más que entrevistar, pasar muchísimo tiempo comiendo, bebiendo y caminando con toda esta época de Elvis Cardoza y Aragón, Carlos Mérida, Siqueiros, todos los muralistas me fascinan. Aparte de Yaopan, ¿cuál es tu videojuego favorito? No había jugado videojuegos desde pequeña, así que puedo decir que Mario Bros., Tetris, Pac-Man y todos estos videojuegos, pero entiendo la necesidad y la herramienta que es los videojuegos para acercarse a otro público y por eso hicimos este videojuego. ¿Cuál es tu personaje favorito de Códices y Lienzos y por qué? Definitivamente las mujeres. Me encanta ver los diferentes roles que tienen las mujeres en las pictografías, que no nos las relatan los textos alfabéticos escritos por hombres españoles y cómo en las pictografías se les da un poder muy particular del que no sabemos y del que todavía estamos aprendiendo. Muchísimas gracias, maestra Margarita, por habernos acompañado en este programa. Gracias a ti, Valeria. La verdad es que ha sido un gusto trabajar con ustedes. Gracias, Julián. Gracias a los dos por tomarse el tiempo de investigar, de cuestionarnos y de platicar. Y gracias a todo el equipo. La escritura de este lienzo llamado 5x500 está llegando a su fin. Pero si quieren ver el relato completo de este y de todos los programas, o sea, la versión extendida, pueden hacerlo por el canal de YouTube de TV UNAM. Ya vimos que hay muchas maneras de comunicarnos. El lenguaje es un vehículo que encierra las formas en las que conocemos y enunciamos el mundo. Pero también es el medio para contar nuestra versión de la historia, aunque muchos relatos se nos pasan. Y en la medida en la que podamos ampliar nuestra mirada, vamos a tener una versión quizá menos errónea o más precisa de nuestra historia y por lo tanto de nuestro presente. Así es, Vale. Nos vemos la próxima semana en un nuevo 5x500. Y ahora sí, a seguir jugando que tengo que alcanzarte. Ay, sí, te reto, eres re malo.